Bueno, pues muchas gracias por invitarnos a Ecologistas en Acción a participar de esta jornada. Y bueno, contar rápidamente, que luego el tiempo va que vuela, el, el tema de los huertos comunitarios, a diferencia de otro tipo de, de huertos urbanos, como pueden ser los huertos de ocio, las parcelas que se ceden a una familia para su trabajo y demás, que están como mucho más reguladas, hay unas, como muchas experiencias a nivel municipal desde los años 80, pues bueno, como que es algo... Que urbanísticamente es menos novedoso, por decirlo así, o que tiene es menos, menos reciente, ¿no? Que lo que vamos a presentar ahora, que sería la, la dinámica de los huertos comunitarios, que es algo que, bueno, pues que en otras ciudades, en otros países tiene una tradición de varias décadas y que, bueno, pues que, que aquí en nuestra geografía pues es algo relativamente muy reciente y que, bueno, pues que tiene cinco, siete, ocho años como máximo de, de trayectoria, ¿no? diez años si nos vamos a, la, a las primeras experiencias. Un poquito voy a empezar contando, El, los huertos comunitarios nosotros los concebimos como experiencias de acupuntura urbana, es decir, que frente a las grandes operaciones que requieren de muchos recursos y de grandes inversiones y eh, transformaciones como muy bruscas ¿no? del entorno urbano, pues bueno, igual que la acupuntura es una incisión muy leve, con, muy localizada y con muy poquitos recursos y muy poco agresiva y que a través de esas pequeñas incisiones consigue sanar el conjunto de un organismo pues pensamos que los huertos urbanos son una dinámica que permite de forma sinérgica intervenir sobre muchos factores de la vida urbana entre ellos pues muchos ambientales y ecológicos aparte de otros sociales y que sí que sirve para bueno, tratar en la medida sobre todo en que estos huertos estén relacionados unos con otros y pasen de ser islas verdes a un pequeño archipiélago así conectado pues de sanar y de intervenir y ayudar a mejorar o hacer un poco más sano el, el conjunto del de, cuerpo que es la ciudad. ¿no? Y bueno pues los huertos comunitarios son experiencias principalmente de recuperación de, de espacios degradados, de zonas baldías, de zonas abandonadas, espacios interbloque, eh, pues, eh, zonas verdes pero que no están desarrolladas, que son descampados. La gran mayoría, en el caso de Madrid, son espacios públicos, es decir, que se está buscando intervenir sobre espacios que sean de titularidad municipal para, a medio plazo, que es en parte lo que se ha, se ha empezado a ir logrando durante este último año, pues es eh, su proceso de regularización, ¿no? es decir, ir consolidando para la infraestructura verde de la ciudad eh, espacios donde se pueda practicar la agricultura urbana y sobre todo esta dimensión pues, más comunitaria, ¿no? que sobre todo en las grandes ciudades el acceder a una tierra de cultivo, si se replicara el modelo pues, de los huertos de ocio, que son pues, más, más factibles en municipios pequeños, pues por la propia morfología de la ciudad, a ser espacios tan compactos y tan densos poblacionalmente, pues no habría espacio garantizado y seguro vamos, para muy poca de la demanda que habría. ¿no? Sin embargo, los huertos comunitarios en muy poco espacio permiten pues, la participación de una cantidad de gente pues, mucho más amplia. ¿no? Este es el caso de bueno, uno de los primeros huertos comunitarios, del primero que sí que supone la ocupación de un solar aquí en Madrid, está en el barrio del Pilar y bueno, pues vemos lo que fue el primer día de recogida de de basura y un poco de poner el, el espacio en, en orden. Y bueno, pues este es un poco el, el cambio del espacio. no Son espacios que, además de ser zonas verdes, son espacios de cultivo, de, bueno, que acercan a la ciudad las cuestiones relacionadas ¿no? con, con la agricultura, los conocimientos un poco campesinos, las problemáticas ¿no? relacionadas con el sistema agroalimentario y que, bueno, pues que resultan mucho más cercanos el abordarlas desde un espacio como un huerto que tienes próximo a tu casa. Que desde bueno, pues concepciones más abstractas que en el entorno urbano pues, quedan como muy distantes. ¿no? Y bueno, pues vemos como además la, el embellecimiento ¿no? de los propios espacios pues es, es palpable. no Además, son dinámicas en las cuales lo que se prima es la autogestión, es decir, que las propias comunidades locales se organicen, pongan a, consigan los recursos, ya sea a través de las asociaciones locales o de la propia organización ciudadana, para poner en marcha este tipo de iniciativas y se encargan de su cuidado, de su mantenimiento. Y bueno, como en la ciudad normalmente casi todos los espacios que nos dan son espacios acabados que podemos usarlos dentro de para aquello que han estado pensados y que, los planeado, bueno, que el planeamiento urbanístico y los diseñadores urbanos pues, han pensado. ¿no? Y, sin embargo, pues los huertos urbanos es de las pocas experiencias que permiten en la ciudad el pensar un propio espacio público, transformarlo y hacernos corresponsables de su mantenimiento, ¿no? que es algo que, bueno, pues, que difiere de otras muchas modalidades de, de gestión ¿no? del, del espacio público, además en, pues, en un, conta, un contexto de progresiva privatización. ¿no? Decir, pues, digamos que en este caso pues, los huertos urbanos… pues tiene una dinámica contraria, no casi de recomunalizar o volver a la gestión común participativa ciudadana y colectiva y gestionada de manera participativa, pues de, de fragmentos, ¿no? del, del espacio urbano. Bueno, este está aquí muy cerquita en, en lavapiés, esto es una plaza que es también uno de los, de los huertos veteranos. Y bueno, pues como qué es lo que ha pasado desde que empezamos con esta dinámica en el año 2010 o así, pues desde la Federación de Vecinos empezamos a tener un proceso de interlocución con la Administración para tratar de abrir un protocolo que permitiera la regularización de los huertos comunitarios y que se fuera, pues, todas estas potencialidades que veíamos que tenían estos espacios para abordar muchas problemáticas dentro de la ciudad, pues, irlas regularizando y que fuera un, algo factible, algo fácil y que no fuera un camino tortuoso, ¿no? Pues, por eso es la imagen del diálogo de besugos, porque durante cerca de cinco años hemos estado manteniendo conversaciones, pero que no han ido a ningún lado, ¿no? Es decir, en buena medida el ayuntamiento nos ha ido dando ciertas largas o también que bueno, el medio ambiente para el Ayuntamiento de Madrid ha sido la concejalía más tonta, es decir, no porque empezáramos los diálogos con, con Ana Botella, sino porque... Ah, ah, ¡Qué mal pensados que sois! No, lo, lo digo porque, porque es verdad que en este periodo ha habido cuatro cambios de concejalía, es decir, Ana Botella pasa de medio ambiente a la alcaldía, por lo cual hay un cambio entre otro tipo, este tipo dura... Un año entra otro tipo, a este tipo le, le impiden por ley estar porque no iban en la lista del Partido Popular. Es decir, que ha habido un nivel de rotación y de falta de interlocutores medianamente serios por parte de la Administración que también ha, bueno, pues ha, ha sido parte de las variables ¿no? del, del estancamiento de, del proceso. ¿no? Aparte de bueno, pues, que tampoco había una voluntad política por, por dar salida a este tipo de cosas, hasta que se ha ido forzando un poco la máquina por parte de, de los movimientos bueno, o del movimiento social ligado a, a los huertos. Esto es una historia que contaba un amuno, que es la historia de un niño que tiraba piedras a la luna. Y claro, pues todo el mundo se reía de él porque decían que era imposible que llegara a tirar, a dar una pedrada a la luna. Pero claro, el niño no cejaba en su esfuerzo de tirar piedras, tirar piedras, tirar piedras, y claro, con el paso del tiempo pues, fue desarrollando un músculo bastante potente. Lo suficiente potente para que se dejaran de reír de él. O sea, no llegó a, tirar la, a dar a la luna, pero se ganó, si queremos, un nivel de respeto que yo creo que es parte de de lo que explica el proceso de regularización de los huertos. ¿no? Es decir, que dinámicas que empezaron pues muy aisladas en diversos barrios de la ciudad, pues con el paso del tiempo pues han conformado una red de huertos en la cual ahora mismo hay cerca de, en torno a 40 iniciativas que sí que ha ganado ya, que ha desarrollado un mínimo músculo social capaz de ganarse yo creo por lo menos el respeto o dificultar que se puedan desmantelar este tipo de iniciativas que han estado un montón de años en la legalidad y en situaciones pues, de mucha precariedad para acceder al agua, de inseguridad en el acceso a la tierra, y bueno, pues un, situaciones pues, muy poco deseables para poder tener un huerto en, en condiciones. ¿no? Este sería un poco el, un cartel del primer encuentro que montamos de la red de huertos y bueno, una imagen del, del último plan estratégico que hicimos en la Federación, que es la primera vez que también dentro del momento vecinal empezamos a introducir de forma estratégica a la hora de pensar la ciudad la cuestión de de la agricultura urbana. ¿no? Y es verdad que es, yo creo que es la articulación de este movimiento el que puede explicar el, el propio proceso de regularización como, como esa generación del músculo. Aquí tenemos un mapa, con, ahora ya no estaría tan actualizado, pero para que nos hagamos una idea de por dónde van en nuestra ciudad y dónde están los huertos ubicados, aquí hay 30, hay 30 pues hay 10 más y alguno de estos pues ya no existen. O sea que habría como 15 regaderas nuevas y alguna de estas que, que no están, ¿no? porque está el huerto de, del 15 e y demás. Pero bueno, cuando hablamos de negociación, a mí por lo menos sí que me gusta plantear que cuando un movimiento social negocia entra a negociar en tres dimensiones. ¿no? La primera, negocia con sí mismo. Tiene que generar un consenso dentro de las propias dinámicas internas de cada huerto, de cada espacio, para ver si opta por esa regularización, en qué condiciones, qué, es, qué saca y cómo se la quiere encarar. Una negociación con el entorno, es decir, que si los huertos son comunitarios y si lo que se prima es esa dimensión convivencial, vecinal, de participación ciudadana y de implicación de la gente del entorno en las dinámicas de los huertos, tiene que haber una negociación también con ese entorno para que forme parte del de consenso que se ha construido entre el Grupo Promotor del Huerto y es con esos dos consensos con el que tratamos de ir a generar el tercer consenso que es con la Administración. Y a veces pues, la mejor forma de llegar al consenso cuando alguien no quiere es... Bueno, pues entablar un conflicto de forma un poco creativa, ¿no? que yo creo que es parte de lo que explica el, bueno, si queremos, el consenso social que se ha ido generando en torno a los huertos en Madrid. Estos son, bueno, recortes de prensa, en los cuales se ve un poco también cómo los propios medios de comunicación han construido un imaginario muy favorable a los huertos, es decir, nadie se ha posicionado en contra de estas iniciativas. Al revés, cuando ha habido algunas dinámicas de desmantelamiento, se han desmantelado como cuatro huertos comunitarios en la ciudad de Madrid, lo que se ha producido es como un impacto mediático muy negativo para quien se ha responsabilizado de esos desmantelamientos y de hecho pues en, en la gran mayoría de esas iniciativas de hecho lo que se ha conseguido es fortalecerlas ¿no? Es decir la gran parte de todas estas ahora mismo que yo sepa todos los huertos que han sido desalojados menos bueno, no voy a decir todos pero la gran mayoría de los cuatro estos que yo sepa algunos ya tienen huertos regularizados en bueno que se han regularizado hace dos semanas y otros han reocupado las parcelas y están funcionando bueno con cierta tolerancia. ¿no? Es decir, que al final, bueno, pues como que sí que se consigue, se ha, se ha generado, ¿no? yo creo, ese, ese respaldo. También a nivel académico se ha ido abriendo dentro de la, de la universidad pues un campo de investigación que antes no existía en torno a las potencialidades de la agricultura urbana. Tal es así que, bueno, pues que ya ha habido dos congresos estatales de agricultura urbana y, bueno, el hecho de que toda esta dinámica que se ha ido generando en Madrid ha conseguido el reconocimiento por parte de Naciones Unidas como buenas prácticas de sostenibilidad urbana que también ha sido otro espaldarazo, que ha legitimado mucho estas dinámicas, por lo cual para el ayuntamiento ya no puedes mantener a un huerto y decir, pues yo soy cuatro hippies, es el 15M, que si los viejos de la asociación de vecinos, que si no sé qué. ¿Por qué? Porque ahora mismo digamos que ya hay un consenso en torno a estas iniciativas que es muy difícil de criminalizar o de por lo menos de ningunear. ¿no? Y bueno, pues que creemos que este, este ejercicio de a pesar de que había un diálogo de besugos, haber ido avanzando, haber ido consolidando y desarrollando las iniciativas, nos ha permitido… pues el generar el músculo pues que pues que ahora bueno ahora, ahora os cuento dónde vamos este es el huerto de mi barrio porque también ya que vamos a mostrar fotos pues montar este es el, el huerto de, de mi barrio cuando